con un desayuno típico a orillas del río Magdalena. Así decidió celebrar el Congo de Oro la agrupación Zetambo. No ha sido nada fácil, eso sí, sacrificio, contar con un equipo de trabajo, con 25 personas pues que integran esta gran familia. Bueno, y damos gracias a Dios porque los frutos se han venido reflejando. Y bueno, y lo que se viene es lo mejor. Lo que viene es carnaval, mucho folclor, mucha representación a nivel nacional y bueno, siempre dejando en alto el nombre de nuestra ciudad. Grupo que lleva más de 18 años de proceso musical, en el que han participado desde el 2012 en Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla, logrando obtener 2 Congo de Oro, uno por el álbum Rescata lo Nuestro y en esta versión por el álbum Folklore. Pues estamos participando desde el 2013. Bueno, iniciamos en el 2012 en Barranca Bermeja el Festival de Orquesta. Zetambo ganó el primer puesto acá, un festival de orquesta que realizó la UMATA y la administración musical, la administración municipal y el Sindicato de Músicos y Compositores de Barranca Bermeja. Eso fue en el 2012, 2013 hicimos el filtro en Barranquilla, porque para participar en el Festival de Orquesta hay que pasar por un filtro, lo logramos, en el 2014 nos participamos como orquesta ganadora de ese filtro, el 2015 pasamos nuevamente a concursar en el Festival de Orquesta y obtuvimos el premio en la categoría Rescata lo Nuestro. La agrupación se prepara para lo que será la celebración del centenario del distrito, en el que entregarán una canción resaltando las raíces de la bella hija del sol. Hoy te canto mi Barranca, tierra linda, hija del sol, en mi puerto petrolero, bendición que Dios nos dio. Yarima y Pipatón caminaban esta tierra, descubriendo la riqueza que tendría mi Bermeja.